Buenas tardes. A nombre del personal del Consulado de México en San Bernardino, California, les doy la más cordial bienvenida a la celebración de nuestra noche mexicana. Como todas las tardes del 15 de septiembre, celebramos el inicio del movimiento de independencia. Y en este 2021, celebramos también los 200 años de la consumación de nuestra independencia, lo cual nos hace una nación soberana e independiente. Celebremos con orgullo nuestras tradiciones y nuestra historia. Gracias por acompañarnos. Esperemos que disfruten este evento tanto como nosotros. Bienvenidos. Kemapoliwisetlatolkamanali, nochetlamanti tlen yejektitzi, kejasitalime, tona tehuametzli, tlen tichiwate masegualme, kejakemati tekiwiya, totlalnamikilis, o tlen timachilia pantotlakayo o ipantoyolo, ayuhuele tikita. Kemasetlatolkamanali poliwi, nochitlenunga ipanitlaltepaktli, kejanopawey al, wanopa atentini, nochitlamanti tekuanime, puanochitlamanti shiwitini, niyonashtimu ilhuis, ni una shuele tiquitos, ni una shuele titlachilis o ticaquis, pampa politerno patatoli. Huaca mozacua y pancampa hueli chinancotini, y pancampa hueli tlaltepactli queja quema mozacua secua puerta o se ventana, quema un casequino tlatolcamanali, mis tlachiatis, pampa timachilis lamantli ten santo teco hueli quichiwa, cuando en quichiwa más igual trágame. Y a ni, catenquipia yo listli y panit tlaltepactli. Quema poliwise tlatolcamanali, no chipoliwi, hasta no pagamanali tente tequilla, para tite el juice tite knelia. O quema tite bobulia para tlach que tech cocoa o tech huesua. Poliwi no pa antiguat huica tlenuicayaya tu escapantatawa. No chitlamante tlenquipuayaya, quejata momatuya, quema motio chihuayaya. Queja moscaltique. Ayocaca hueli zampa que puas. Quema poliwi se tlatolca manali, eli queja miki. O a mi es mi queja, o a mi es mi quise. Eli queja que matlapani se tezca, y nintos, eli queja a cahuilot, ten zampa no tezqui, pampa ayucaca molinía. Aunque más pano ya ni, más igual me mucagua, más te ignel tizque. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Silvana Montes, soy fundadora de Jauja Burrito Comida Gourmet, y tengo negocio de catering, hacemos eventos. Y bueno, hoy les tengo una presentación del mole tradicional. El mole tradicional es de origen indígena. En náhuatl se menciona como es, ellos usaban la palabra moji, que viene siendo una mezcla de chili moji. Se dice que fue criado en el convento de Santa Rosa, el fray Pascual, cuando un día tenían un evento grande y él era el importante para preparar. Y el fray Pascual de ahí cogió una charola de condimentos que él iba a preparar, un delicioso platillo, y fue arrojado sobre un pavo, y lo que hizo fue quitarlos del pavo y hacer una deliciosa salsa que se le llama en agua, salsa muyi o salsa chili muyi. Ahí fue cuando fue creado este delicioso mole por el fray Pascual. Desde entonces hasta hoy, el mole tradicional se ha extendido por diferentes lugares, por todo México, en América. Es un mole bien tradicional, es un mole que nosotros preparamos con todos los ingredientes que nosotros, nuestras recetas de familia, las conservamos siempre, porque queremos dejar este legado para nuestros hijos y para demás personas. Ese mole fue preparado con el chile pasilla. Tenemos el chile guajillo, el chile negro, tenemos las almendras tostadas, el chocolate que no debe faltar en nuestro mole, también tenemos el ajonjolí tostado, el pan doradito, tortilla, que es muy importante, las pasas, también usamos este tipo de pasas para preparar este delicioso mole. También quiero comentarles que existe variedad de moles, el mole rojo, el mole verde, el mole amarillo, pero esos moles incluyen diferente tipo de especias. Y bueno, ahora aquí les presentamos el tradicional mole que lo hicimos con pollo, ese platillo que siempre lo usan en fiestas, en reuniones, en bodas quinceañeras. Pasamos a las tradicionales enchiladas de mole, con el tiempo se fueron haciendo más diferentes cosas con los moles.
y los tradicionales chilaquiles, que es exquisito desayuno. Nosotros ya estamos haciendo más platillos con la gastronomía de nuestro país, de nuestro México, y utilizando el mole en diferentes platillos. Aquí hicimos un juguito, como ven. Bueno, pues aquí ya tenemos un platillo bien mexicano. Y tenemos también aquí los tradicionales aquí, los chicken wings, que no pueden faltar. No olviden disfrutar de un delicioso mole en estas fiestas patrias o acompañado con toda su familia. Y pues aquí espero que les haya gustado. Felices Fiestas Patrias 2021. Hola queridos amigos todos, nos da mucho gusto celebrar con todos ustedes este 211 aniversario del inicio de la Gesta de Independencia de México, que siempre es una tradición y es un momento muy especial en el corazón de todos nosotros los mexicanos y muy querido también por mucha gente que, no siendo de México, también nos acompaña en este momento especial. Hace muchos años, hace 211 años, inició con el grito de Dolores Hidalgo la convocatoria, el inicio, el momento que tomamos como inicio para la Gesta de Independencia. Hoy hace 211 años, pero ese movimiento duró 11 años, 11 años en donde ocurrieron muchísimas cosas, batallas, muchas cosas donde trabajaron muchas personas, muchos compatriotas, en que pudiera ser posible la independencia, que concluyó en un día como hoy hace 200 años. Justamente hoy hace 200 años concluyó, después de 11 años de lucha, la independencia de México. Desde entonces somos un país libre y soberano, y eso estamos celebrando hoy, el inicio y la conclusión de la independencia. Pero no solamente eso, sino también estamos celebrando en nuestra larga historia eventos que ocurrieron hace mucho tiempo en nuestra tierra. Eventos como los 700 años de la formación del pueblo mexica, de la gran Tenochtitlán, que fue la sede del imperio azteca, que floreció por 200 años hasta llegar el momento de la dominación de la gente venida de Europa, principalmente, bueno, únicamente de España, pero en conjunción con otros pueblos de América, que vencieron al pueblo mexica, al pueblo azteca, y a partir de entonces inició un proceso en donde se formaría la colonia del Virreinato de la Nueva España, que duraría 300 años, 300 años hasta que llegara ese momento de la independencia, que se dio por muchas razones, por la madurez de una etapa de la vida de nuestra nación y por la conjunción con otros fenómenos ocurridos en Europa, ¿sí? De donde venían, pues, los países que formaron colonias en esta América. Y todos debemos de conocer un poco más allá de la historia. A la llegada del mundo europeo en 1492, existía en América ya un continente pleno de vida, con miles de años de historia, con una comunidad presente en todas partes de América, pero principalmente en lo que llamamos Mesoamérica, que es una parte de México y una parte de Centroamérica, que toda junta era el espacio donde estaba concentrada la mayor población en aquellos tiempos, y principalmente en lo que hoy es el centro del país, el centro de la Ciudad de México, donde florecía el imperio azteca y tenía su sede, tenía su capital, ¿sí? Que, como decía yo, fue fundada formalmente hace 700 años, ¿sí? Y floreció por 200 años como un gran imperio que fue cortado con la llegada del mundo europeo, ¿sí? Desde entonces, desde ese punto de partida,
floreció el virreinato durante 300 años. Y en aquellos tiempos hubo un espacio de madurez de todos los países que hoy forman la América para separarse, para independizarse de los países europeos que colonizaron en aquellos tiempos estas tierras. Entonces hoy celebramos varias etapas en la historia de México. Una es los 700 años de la formación de Tenochtitlán, el inicio de ese gran imperio, 500 años de la caída de la capital de ese gran imperio, 211 años del inicio de la gesta de independencia y 200 años de la Constitución, del arribo del México independiente, que hoy celebramos 200 años. Entonces, en esta gran ocasión, queremos mandarle un gran saludo a todos ustedes y festejar con todos este momento tan especial que llevamos en el corazón y que está grabado en la historia con la tinta de todos nosotros, de toda la gente que hemos participado con nuestro trabajo diario, con nuestro cariño en la formación de este nuestro México. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Jaime, junto con mi esposa Concepción. Estamos iniciando un negocio que se llama El Sabor de las Ocho Regiones, comida típica tradicional oaxaqueña. Hola, buenas tardes. En esta ocasión les presentamos una tlayuda que viene siendo del valle, de los valles centrales del estado de Oaxaca, y dependiendo de la región en la que nos encontremos pueden ser memelitas, gorditas, picaditas, y las puedes acompañar dependiendo de lo que tú gustes, ya sea algún tipo de carne o simplemente frijoles y queso. Esta es una tlayuda que su base vendría siendo lo que es el maíz. En Oaxaca nuestra base alimenticia viene siendo desde el maíz. Ahí pueden partir diferentes tipos de comidas, de alimentos, como vendrían siendo ahorita en esta ocasión la tlayuda, en la cual esta se prepara a base de un asiento que vendría siendo lo que es la mantequita de puerco. Se le pone una pasta de frijol que tú la puedes condimentar ya sea con hojas de aguacate, con las hojas de hierba santa, las puedes combinar con lo que son el repollo, el queso fresco, el quesillo, puedes ponerle tomate, aguacate. En sí la tlayuda lleva tres tipos de carne, que vendría siendo la cecina enchilada, el tasajo y lo que es el chorizo. Y en las amemelitas, dependiendo la región en la que nos encontremos, les puedes también combinar lo básico, lo que es la pasta de frijol, el queso fresco. Las puedes acompañar ya sea con lechuga, repollo, tomate, algún tipo de carne también, que vendría siendo el chorizo, algún tipo de carne de tasajo, o simplemente con frijoles y queso, y con algún tipo de salsa.
vivan los héroes que nos dieron patria y libertad. ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva el Dama! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Mexicanos al grito de guerra, el acero.
Conmemoraciones emblemáticas 2021. Gobierno de México.